En el tema de la defensa legal de la economía de Coahuila, el gobernador Rubén Moreira Valdés anunció en cadena estatal una amplia reforma legal para que productores, proveedores y constructores coahuilenses sean preferidos en las compras y contrataciones del gobierno. De la misma forma ahondó en el tema de legislar para defender a las gasolineras coahuilenses. También se trabajará en la constitución con los productores de carbón de una comercializadora para que los pequeños productores vendan a la Comisión Federal de Electricidad y no desaparezcan. El Ejecutivo del Estado resaltó que entre estas acciones se encuentra decretar la industria prioritaria de Coahuila, la extracción de carbón, ejercer además recursos políticos y legales para que la termoeléctrica de Piedras Negras aumente su capacidad y compre el carbón a Coahuila. Otro de los puntos de defensa es gestionar una zona económica especial para el desierto de Coahuila. También se pedirán a los legisladores federales estímulos fiscales para la industria vitivinícola de Coahuila. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó. Enrique Hurtado.